cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. A continuación les presentamos los titulares. En aparatoso accidente muere una menor de 3 años y un adulto cuando motocicleta en que se transportaba colisionó de forma aparatosa contra un vehículo. Inversiones y gestiones se han reflejado en los municipios. Se ha logrado hacer en 3 años lo que no se logró hacer en 30 con dinero de regalías. Ya son 28 los guerrilleros desmovilizados en lo corrido del año, según reporte del ejército. Nuevo caso se presentó en el municipio de Arauquita. Policía Nacional emprende campañas para prevenir hurtos fuera de entidades bancarias. Se amplió plazo para llegar documentos a la gobernación de Arauca y confiar. Personas que no cumplieron con requisitos tienen tiempo. Entidades de la salud iniciaron con primeros juegos deportivos departamentales. Se fortalecerán los escenarios. Inició campeonato Interbarrios Copa Alcaldía de Arauca. Más de 34 equipos participan en el torneo. Presenta noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Saludamos a toda nuestra audiencia en el departamento de Arauca, quienes nos siguen a través de los canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. En un grave accidente muere una menor de 3 años y un adulto cuando la motocicleta en la que se transportaban colisionó de manera aparatosa contra un vehículo. Una menor y un adulto muerto dejó un accidente de tránsito a las afueras del municipio de Saravena. Según información extraoficial, el aparatoso accidente se presentó hacia las 3:30 de la tarde en la vía que comunica los municipios de Saravena y Fortul, a la altura de la vereda El Consuelo. El hecho involucra una motocicleta Suzuki GN125 de placas MOZ-20C en la que viajaba un hombre joven con una bebé de aproximadamente 3 años de edad, quienes sufrieron un impacto contra la camioneta Mitsubishi de placas OFB-975. Tanto la bebé como el adulto, de quienes aún se desconoce la identidad, fallecieron de forma instantánea. Por su parte, el conductor de la camioneta se presentó voluntariamente ante la estación de policía de Saravena. Inversiones y gestiones se ven reflejadas en los municipios. Se ha logrado hacer en 3 años lo que no se hizo en 30 años de regalías, dice el representante Albero Vanegas. La modificación a la ley de regalías y la creación de la SOCAD ha permitido que las inversiones se vean reflejadas en sectores donde poco se realizaban inversiones, según lo dio a conocer a ese medio de comunicación el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Albeiro Vanegas. Hay dos cosas muy importantes. Una es que el gobernador Facundo Castillo se mueve bien ante el gobierno nacional con su equipo de gobierno, y ello permite que se puedan viabilizar proyectos a nivel nacional, como lo hemos hecho, ¿no? Ya sabe usted que, por ejemplo, a través de Enelar se han traído 15.700 millones, viene una inversión de 25.000 millones más. Ahora, para el sector de vías, este año se está haciendo una inversión que nunca se había hecho con recursos del orden nacional. Las vías de Arauca, Cravo Norte, la vía de Rondón, Tame, son vías fundamentalmente privilegiadas porque tienen una inversión, ya tuvieron una inversión de 15.000 millones y vienen 16.600 millones más que están en firma de convenio. Las buenas relaciones con el gobierno nacional ha permitido que se puedan gestionar recursos para megaproyectos, entre los que figuran inversión en infraestructura eléctrica, vías, entre otros. Con el gobierno nacional liderado por el presidente Juan Manuel Santos hay, a Dios gracias, para Arauca las mejores relaciones. Como usted lo sabe, el gobernador es del partido de la U, el presidente es de la U, y eso ayuda mucho. Somos un equipo que políticamente tenemos muy buena comunicación. Y eso ha sido fundamental para que el gobernador haya logrado traer importantes recursos a esta tierra y para que los proyectos, los altos proyectos que tienen que ver con gas, con electrificación urbana y rural, con vías de comunicación, vías primarias, secundarias y terciarias,
se hayan hecho importantísimas inversiones. Mire, recuerdo que en el contrato plan hay 750 mil millones para las vías que vienen de Colombia y atraviesan a Venezuela. Para esta vía que viene Villavicencio, Yopal, Atocorozal, Tame, Arauca, hay dos concesiones por el valor de 750 mil millones que están contempladas en el contrato plan. Los municipios que por años han contado con pocos recursos, lo que ha limitado las inversiones y su desarrollo, se les ha respondido desde el interior del país con gestiones para la adquisición de recursos, por lo que según el representante Vanegas, se ha cumplido con el deber por el cual fue elegido. Corazón no me falta, a veces me faltan recursos, pero pues yo tengo la conciencia tranquila de que a las regiones como tal les he buscado recursos, con los alcaldes tengo las mejores relaciones, con los diputados, con los concejales, con la gente. He buscado a nivel nacional lo más que puedo, a través de los gobiernos municipales y del gobernador he buscado también ayudarle a las regiones, a la gente a título personal he intentado. Como siempre usted lo sabe, no se puede hacer todo, ¿no? Y pues me siento triste que no lo pueda hacer, pero todos los días madrugo a intentar ser útil. Luego usted me dice que si me siento satisfecho, sí. Sí, como tal voy a presentar mi nombre otra vez para volver a la Cámara de Representantes y el resultado, pues ese sí, pregúnteselo a Dios, que es el único que sabe qué va a pasar el próximo 9 de marzo cuando vayamos a elecciones. Ya son 28 los guerrilleros desmovilizados en lo corrido del año, según el reporte del Ejército. Un nuevo caso se presentó en el municipio de Arauquita. En las últimas horas, ante tropas de la 18ª Brigada del Ejército Nacional, un integrante de la compañía Daniel Bandán de la CFAR se presentó de manera voluntaria, manifestando la intención de abandonar la fila del grupo irregular. Según el boletín de prensa de la institución castrense, el sujeto era reconocido con el alias de Revolvito o Uriel Rivero, quien por 3 años se desempeñó al interior de la organización armada ilegal como guerrillero raso. La entrega se dio en el sector conocido como Puente Quinay, zona rural del municipio de Arauquita. Con esta nueva fuga ya son 22 los integrantes de los grupos armados ilegales entre FARC y el ELN que durante el 2013 han abandonado las armas de forma voluntaria para acogerse al Programa Nacional de Atención al Desmovilizado. El comandante de la 18ª Brigada, coronel Juan Carlos Hernández Largo, aseguró que sus hombres continuarán recibiendo a quienes tengan la intención de desmovilizarse. CNC Noticias, hacemos una breve pausa, ya regresamos con más información. Policía Nacional emprende campañas para prevenir hurtos fuera de entidades bancarias. Se amplió plazo para llegar documentos a la gobernación de Arauca y confiar. Personas que no cumplieron con requisitos tienen tiempo. Entidades de la salud iniciaron con primeros juegos deportivos departamentales. Se fortalecerán los escenarios. Inició Campeonato Interbarrios Copa Alcaldía de Arauca. Más de 34 equipos participan en el torneo. Para afrontar la grave situación en salud que está viviendo la niñez, se ha implementado la estrategia AIEPI, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. La estrategia AIEPI le responde al problema a través de la educación del personal de la salud y la comunidad sobre cómo prevenir y atender enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años. Esta es una estrategia que contempla el derecho que tienen los niños a ser atendidos con calidad y calidez para que puedan llegar a ser adultos sanos en una sociedad que cada día tiene que mirar más hacia la infancia. El aporte social de AIEPI es incalculable. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no va a la oficina del Serpa? A ver que nos puede ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá.
Buenos días, Enserpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Enserpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en Serpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Semana por la Paz del 8 al 15 de septiembre. Participa de las diferentes actividades que tiene preparadas el gobierno departamental. Amigos araucanos, quiero extenderle la invitación de una manera muy especial para que esta semana del 8 al 15 de septiembre celebremos la gran Semana por la Paz. La paz que tanto anhelamos los colombianos, la paz que tanto anhelamos los araucanos. Y es por eso que todos debemos participar de las diferentes actividades religiosas, deportivas, recreativas y culturales. En Arauca pactemos paz, construyamos convivencia. Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? ¡Pues lo puedes estar! Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Hola, soy Fabia Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos y a las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación, acércate al centro de salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. La emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Portul y Puerto Rondón. Policía Nacional emprende nueva campaña para prevenir hurtos fuera de las entidades bancarias. Siga las instrucciones, pueden salvarle su dinero y su vida. Con el fin de contrarrestar los hurtos que se vienen presentando en las afueras de las entidades bancarias, la Policía Nacional emprendió una campaña que permita reducir los ilícitos que se han vuelto frecuentes. Viene adelantando una serie de campañas encaminadas a evitar que los araucanos sean víctimas de fleteo u otros delitos financieros. En esta oportunidad los uniformados visitaron una de las entidades bancarias, dando a conocer diferentes recomendaciones que a continuación las vamos a enunciar, y sugerencias a la ciudadanía contra el hurto en los cajeros automáticos. La campaña incluye a la comunidad en general, así como personal de las entidades bancarias, por lo que se entregó una serie de recomendaciones para que tengan en cuenta para evitar los habilidosos ladrones. No permitir que personas ajenas conozcan la clave de su tarjeta. La otra recomendación es no permita que personas extrañas ingresen con usted al cajero. Antes de realizar una transacción, verifique que no haya plaquetas u otros elementos que impidan la salida de dinero. De igual manera, ante cualquier duda o sospecha, es mejor no realizar una transacción y buscar otro cajero o de igual manera solicitar el acompañamiento de un funcionario de la misma entidad bancaria. Al utilizar un cajero, procure siempre estar acompañado, cambiar frecuentemente la clave personal, que es muy importante. Nunca perder de vista la tarjeta, siempre tener el control en el momento que yo inserto mi tarjeta, igual con la nueva tecnología del chip,
tengo que tener en cuenta que así vuelvo y la retiro. Los casos denunciados de hurto en su mayoría se logra capturar a los responsables, por lo que se busca que la comunidad denuncie y no se deje intimidar. La actividad consistió en la entrega de volantes con información valiosa de cómo prevenir ser víctima de personas inescrupulosas, beneficiando alrededor de 350 personas, que es una población flotante que tenemos aquí en nuestro sector, en la zona bancaria. Se amplió plazo para que las personas que no cumplieron requisitos para acceder al programa de vivienda alleguen los documentos a la Gobernación de Arauca y Confiar. Con el fin de ampliar el plazo para las familias que no salieron aptos en el plan de vivienda de la Gobernación de Arauca, que se allegan los documentos necesarios, se dio la modificación de la resolución 2885 y 2964 en varios artículos. El plazo se extenderá por 10 días más hábiles a pesar de que este tiempo retrase el cronograma establecido. Sin embargo, se busca que las personas cumplan con los requisitos y tengan la oportunidad de la vivienda. Asimismo, se dio a conocer que los 18 millones de pesos, el cual se habla de ayuda, se entrega solo cuando el estudio socioeconómico se realice, así cuando se lleven a cabo las cuentas de vivienda gratuita y se den a las personas que no tienen un empleo o que su condición no les permite acceder a un crédito. Los empleados que reciben un ingreso mensual pueden acceder a un crédito a través de las entidades financieras o el Fondo Nacional del Ahorro, según lo dio a conocer la Gobernación de Arauca, porque todo no puede ser gratuito. CNC Noticias, hacemos una breve pausa, ya regresamos con más información. En aparatoso accidente muere una menor de 3 años y un adulto, cuando motocicleta en que se transportaba colisionó de forma aparatosa contra un vehículo. Inversiones y gestiones se han reflejado en los municipios, se ha logrado hacer en 3 años lo que no se logró hacer en 30, con dinero de regalías. Ya son 28 los guerrilleros desmovilizados en lo corrido del año, según reporte del Ejército. Nuevo caso se presentó en el municipio de Arauquita. Policía Nacional emprende campañas para prevenir hurtos fuera de entidades bancarias. Se amplió plazo para llegar documentos a la Gobernación de Arauca y Confiar. Personas que no cumplieron con requisitos tienen tiempo. Entidades de la salud iniciaron con primeros juegos deportivos departamentales. Se fortalecerán los escenarios. Inició Campeonato Interbarrios Copa Alcaldía de Arauca. Más de 34 equipos participan en el torneo. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Llegó el periódico de Arauca. Lea en la emisión de septiembre. Otro revés en las fuerzas militares. La FARC asesinan a 14 soldados en Tame. Doble calzada entre Arauquita y El Troncal. Gobierno Nacional expide decreto que reglamenta traslados de educadores amenazados. Serios reparos hizo el Consejo en Serpa. El reto de tránsito. Mejorar la movilidad. Difícil pero no imposible. Ejército Nacional asesta duro golpe al ELN en Arauca. Plan de recuperación fiscal y financiera para sacar la salud de la crisis. La policía capturó a un reconocido delincuente de la capital araucana. Denuncian fugas de agua en el barrio Unión. Puente José Antonio Páez, internacional. Y en la crónica, guía, los ojos de un atleta. Esto y mucho más en el periódico de Arauca. Información clara y objetiva. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena?
el decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué? Ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno, y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación, tal cual. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que puede seguir nuestra señal en vivo también por www.canalcncarauca.com o escribirnos a nuestra cuenta en Facebook Canal CNC Arauca. Entidades de la salud iniciaron con los primeros Juegos Deportivos Departamentales. Se fortalecen los escenarios deportivos existentes en cada municipio, anuncia el gobierno departamental. Con representantes de los diferentes municipios en el sector salud, se dieron inicio a los primeros Juegos Deportivos en la cancha Las Corocoras, importante aporte que lidera Coldeportes Arauca. Bueno, el instituto es el organizador, dando gracias pues el señor gobernador nos asignó los recursos y también damos las gracias a las diferentes heces del departamento y a los directores de los hospitales que con su ayuda, con su apoyo económico y humano se pudieron realizar. Para el gobernador, el aporte al sector deportivo debe realizarse en todos los municipios del departamento. Los juegos fueron inaugurados por el mismo mandatario. Sí, en este momento estamos llevando a cabo la construcción del patinódromo en el municipio de Arauca y por ende también pues es una necesidad que me han realizado en cada uno de los municipios del departamento y vamos a ver cómo dejamos recursos para invertir el próximo año en estos escenarios. Son propuestas que estamos analizando y esperamos pues poder invertir de la misma manera también. El gobierno departamental tiene unos parques biosaludables para cada municipio, ya fueron aprobados. Tengo entendido que ya se adjudicó el contrato para construir un parque biosaludable en cada uno de los municipios del departamento. Invertir en salud es prevenir enfermedades, por eso los invitamos a todos los araucanos a que cada día hagan ejercicio como mínimo media hora. Se busca entregarle a los funcionarios públicos momentos de sano esparcimiento que les permita mantener un ritmo laboral diario. Por participar en este evento, agradecerle a cada uno de los gerentes descentralizados por permitir el tiempo y aportar un granito de arena para que sus funcionarios estuvieran acá. Yo creo que esta es una muestra de voluntad del gobierno departamental hacia los funcionarios de salud. Esto es una muestra de integración, esto es una oportunidad de relajamiento, de desestrés, para que así cada día puedan ofrecer un mejor servicio. En noticias deportivas inició Campeonato Interbarrio Copa Alcaldía de Arauca. Más de 34 equipos participan en el torneo. La alcaldesa encargada Mariana Ramírez dio inauguración de los Juegos Interbarrios Copa Alcaldía de Arauca, que vincula más de 34 grupos de toda la capital. El señor alcalde del municipio de Arauca es una de las personas que ha fomentado el deporte a nivel municipal. Es por ello que ha fortalecido los espacios deportivos, ha creado los parques biosaludables únicos en nuestro municipio, ha fortalecido la participación de todos y cada una de las disciplinas deportivas.
El evento, que se jugará en la cancha Las Corocoras durante los fines de semana, ha contado con buena aceptación, que reúne en un mismo lugar de forma deportiva a los jóvenes y adultos que han buscado la unión mediante el deporte. Y ahora estamos inaugurando los Juegos Intervarios. Esto es el deporte para nosotros, una disciplina, una línea del plan de desarrollo del señor alcalde. El juego inaugural estuvo a cargo de Unión Sporting y el campeón Barrio Chircal, quien en esa oportunidad demostró por qué es líder en el torneo. Ganó ante Unión Sporting 3-1. Se espera que la comunidad asista durante los fines de semana, donde se realizarán los diferentes encuentros. Hasta aquí nuestro informativo de noticias. A ustedes mil gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión.